Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en un vídeo anterior os explicaba cómo podíamos hacer para añadir una imagen destacada, ocultarla o activarla en WordPress. En este caso concreto vamos a hacer lo mismo, pero para uso exclusivo de plantillas Genesis. Para hacerlo vamos a usar un plugin gratuito que se llama, como veis en pantalla, Display Feature Image for Genesis. Me copio el título y lo que tengo que hacer es activarlo. Fijaros que antes de que lo active, vamos a comprobar que este artículo en concreto tiene una imagen destacada, como yo le he añadido, y en cambio cuando veo la entrada no aparece esa imagen destacada. Pero fijaros qué pasa cuando instalo y activo el plugin que os acabo de comentar. En este caso yo ya lo tengo instalado, simplemente lo voy a activar, si no lo instaláis, como os he dicho, es gratuito. Y si vuelvo a mi página, entro dentro del artículo y fijaros que aparece la imagen destacada. Y antes, cuando estaba desactivado, no aparecía. Pero vamos más allá, porque si yo edito esta entrada y me fijo en imagen destacada, veis que han salido unas nuevas opciones. En concreto, la primera es para ver, para si en este caso concreto de esta entrada no quiero que se muestre. Es decir, el plugin en líneas generales ha activado que aparezca siempre la imagen destacada, pero yo puedo decir que en este caso concreto no quiero. Entonces, activo esta opción, guardo y vais a ver cómo ahora en este artículo no aparece la imagen destacada. Pero si tuviera otros artículos, en ellos sí aparecería. Fijaros lo sencillo que es. Simplemente con ese check podemos activar o desactivar esta opción. Vale, no solo tiene esta opción, tiene muchas otras que no vamos a ver en este vídeo, pero fijaros que se ve bien. Pero si yo vengo a donde estoy, en apariencia, Display Feature Image for Genesis, si hago clic, tenemos muchas más opciones para manejar estas imágenes destacadas, por lo que dependiendo del caso concreto vuestro, os puede ser interesante ver todo esto. Espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!